Pues lo primero que hice fue medir desde dónde dejaría caer la pelota, lo que llevó a 216 centímetros, o sea, 2.16 metros. Marqué una línea para tener la guía de referencia donde lo iba a dejar caer. No lo hice afuera porque estaba ocupado. Y ahí es donde me entró una duda. ¿Pasarlo sobre arriba de la línea o abajo de la línea? Y terminé diciendo por abajo de la línea, que arriba no los podía acomodar. Y en el primer intento hubo un incidente, y es que el papel pues no cayó al suelo, se fue a mi cama. Así que lo intenté del otro lado y esta vez sí funcionó, todo bien. Pero ok, veamos, ¿qué cayó primero? Si ponemos el video en cámara lenta, podemos notar que la pelota fue la que primero cayó. Y bueno, eso sería todo. Gracias.